Saludos, muy buenas tardes. El emblemático mercado de la Corredera podría cambiar de ubicación. El ayuntamiento quiere construir uno nuevo en el solar en el que estaba el antiguo Cine Andalucía. Eso sí, los comerciantes tienen que dar el visto bueno. Los taxistas están hartos de que los clientes se vayan sin pagar la carrera. Por eso, a partir de ahora, van a contar con la ayuda de la Policía Nacional. En el informativo de hoy hablaremos también de un problema que arrastra a la ciudad desde hace más de 30 años, las parcelaciones ilegales. Parece que hay un principio de acuerdo sobre cómo proceder. Hace un tiempo el ayuntamiento encargó un estudio de viabilidad sobre el mercado Sánchez Peña. Las conclusiones de ese estudio dicen que las ventas han caído considerablemente en los últimos años debido sobre todo a los problemas de accesibilidad para los clientes. Por eso, el equipo de gobierno ha pensado en construir otro nuevo mercado cerca de la Corredera al que podrían trasladarse los comerciantes. Este sí tendría aparcamientos y se levantaría en el solar del antiguo Cine Andalucía. Durante los últimos años, el mercado Sánchez Peña ha visto disminuir considerablemente el número de clientes. Los productos son de mejor calidad y los comerciantes cada vez más profesionales, pero al estar ubicado en plena plaza de la Corredera y no tener aparcamiento, los cordobeses se lo piensan cada vez más antes de ir a comprar allí. Para el alcalde, la solución pasa por trasladar estos puestos a otro nuevo mercado que se construiría en el solar del antiguo Cine Andalucía. Se levantaría, por lo tanto, a unos 500 metros de distancia del actual. Tendría dos plantas subterráneas de aparcamientos y también una zona deportiva con cuatro pistas de pádel. Supone una modernización importante del concepto de mercado que hoy día existe, una mejora notable de sus instalaciones. Complementa la oferta existente al incorporar un espacio que es este que está aquí, que ahora podréis ver en las imágenes de un supermercado, una parte o un mini supermercado, ¿no? Con una zona de seco que complementaría la oferta que tienen los actuales puestos. De las obras se encargaría Mercasa, costarían 6,6 millones de euros y durarían unos 18 meses. Pero antes de poner en marcha este importante proyecto, el alcalde quiere contar con el acuerdo de todos los comerciantes. Pero de entrada, pues yo entiendo perfectamente a los comerciantes y que lo normal es que pues tengan bastantes dudas, ¿no? Incluso en algunos pues probablemente rechazo. Yo creo que cuando conozcan el proyecto más a fondo, ya lo conoce el presidente, lo conoce una representación de la directiva de la asociación, lo van a conocer el conjunto de los comerciantes la semana próxima. Yo creo que cuando conozcan el proyecto, pues en gran medida esos miedos se le van a ir quitando, ¿no? Si los comerciantes rechazan trasladarse al nuevo mercado, el ayuntamiento tendrá que elegir entre dos opciones: rechazar definitivamente la inversión o construir de todos modos el edificio y ofrecérselo a otros empresarios. Nieto espera que lo acepten porque está convencido de que hay que darle un aire más moderno a los mercados municipales de Córdoba. A lo largo de los próximos años, en un periodo razonable, pero en un periodo también corto, queremos que el modelo de mercado en la ciudad se adapte a las nuevas necesidades y a las nuevas tendencias de los clientes. Nieto ha asegurado, por último, que si los puestos se trasladan finalmente al nuevo mercado, en ningún caso el edificio del Sánchez Peña albergará otra actividad comercial, se dedicará a un proyecto cultural o institucional. A partir de este jueves, los más de 500 taxis que hay en Córdoba llevarán pegada esta pegatina. Con ella pretenden disuasir de delinquir a todos aquellos usuarios que tienen la mala costumbre de marcharse sin pagar la carrera. El otro objetivo es conseguir que cada vez sean más los taxistas que denuncien estas situaciones ante la Policía Nacional. Todas las empresas deberían tener este logotipo que dijese a quien quiera cometer algún tipo de delito que va a ser denunciado. Probablemente pocas veces un documento tan pequeño como este, una simple pegatina, tiene tanto valor y tiene tanta trascendencia este acto que hacemos hoy. En plena crisis, con los ingresos bajando continuamente, el hecho de que un usuario no pague es todo un problema para estos profesionales, también los robos. El impago del servicio, los pequeños números de servicios que en esta época de crisis que llevamos sufriendo han aumentado de una manera bestial,
y que normalmente por error de los profesionales pues no se suele denunciar, ¿no? Y creo que la campaña va en este sentido, en animar a los compañeros, en convencer al sector de que la denuncia es necesaria siempre, ¿no? Por muy pequeña que sea la cuantía, el número de denuncias puede servir para actuar, con independencia de que la cuantía sea pequeña. Pero no solo se trata de un hurto o un robo, lo peor es que en algunas ocasiones esos robos terminan con la muerte del taxista, aunque sea por cantidades mínimas. El robo es el motivo por el que se asesina a los taxistas. Y el último fue en Chiclana, y tenía 43 años. Entonces para nosotros, se me pone la carne gallina, me te lo digo, es fundamental la seguridad. Tenemos que confiar en que la persona que va atrás es una persona de ley. Y cuando no lo es, pues nos pasa algunas veces lo que nos ocurre. El agresor, el delincuente, no, ya no se identifica con los rasgos de la persona. O sea que el taxista que piense que por su apariencia puede ser esa persona la que le va a agredir está equivocado. La policía ya está manteniendo contactos con otros colectivos de diferentes sectores empresariales para animarles a que formen parte también de esta campaña de seguridad. El pleno que se va a celebrar el próximo martes en el Ayuntamiento de la capital va a ser muy importante para los parcelistas, tanto para los que tienen su casa en suelo no urbanizable como para los que la construyeron en terreno urbanizable. Todos los grupos políticos se han puesto de acuerdo para unificar criterios y tomar decisiones que regularicen de una vez por todas su situación, que dura más de 30 años. A finales de 2012 se constituyó la denominada Mesa de Liguerón. De ella forman parte 42 colectivos, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, el Consejo del Movimiento Ciudadano y la Federación de Asociaciones de Vecinos Alzara. De su trabajo ha salido finalmente un documento con propuestas para legalizar las parcelaciones y poder dotarlas de servicios básicos. Este documento ha concitado el consenso de todas las fuerzas políticas. En el caso del suelo urbanizable, piden una nueva ordenanza que deje claras las condiciones de urbanización en las parcelaciones, poder fraccionar la ejecución de los proyectos o rebajar un 50% las tasas por la transmisión de expedientes que provengan de casos de regularización. Todo esto tendría que hacerlo el Ayuntamiento. A la Junta de Andalucía se le solicita que permita adelantar la dotación de servicios en cuanto se apruebe el proyecto de reparcelación y un avance del de urbanización. En el PSOE aseguran que su compromiso con este asunto es total. Sea cual sea el final en mayo del 2015, sí les digo que el Grupo Municipal Socialista tomará este y el resto de los compromisos que adoptemos con la mesa o con cualquier otro grupo de parcelistas a lo largo y ancho de lo que va a ser este trabajo de delimitación de competencias y apuesta de ambas administraciones como nuestro compromiso para que si estamos en el gobierno a partir del 2015 sea nuestra hoja de ruta para llevar a cabo el proyecto definitivo de poder darle certeza de una vez por todas a la solución de un problema que lleva enquistado más de 30 años. En cuanto al suelo no urbanizable, habría que aprobar ordenanzas específicas tanto para las parcelaciones del entorno del yacimiento de Medina Azahara como para las del aeropuerto y las del Plan de Protección Especial de la Sierra. Aspectos muy importantes como ordenanzas específicas para la zona de las parcelaciones de Medina Azahara, las parcelaciones del aeropuerto y las parcelaciones de la Sierra. Lo que va a venir, sin lugar a dudas, a permitir al Ayuntamiento de Córdoba tener un instrumento jurídico para dotar de servicio a esas parcelaciones y para culminar el proceso de urbanización de las parcelaciones en suelo urbanizable. La han presentado ya dos veces y el próximo martes será la tercera. El Grupo Popular va a incluir en el Pleno Municipal de la semana que viene una moción pidiéndole a la Junta de Andalucía que arregle de una vez por todas cuatro vías que están bajo su responsabilidad. Son Carlos III, Ronda del Marrubial, Avenida del Brillante y la Travesía de Villarrubia. Amenazan incluso con ir a los tribunales. El Gobierno municipal acaba de dar un ultimátum a la Junta de Andalucía. Si en el plazo de un mes no da una respuesta a su petición de arreglar cuatro vías de la capital, colocarán en lugares visibles unos carteles en los que queda claro que son titularidad del Gobierno autonómico y que es este el que no realiza las obras necesarias. Se lo ha pedido ya en varias ocasiones, pero asegura que no han obtenido una respuesta. Las vías afectadas son Carlos III, Avenida del Brillante, Ronda del Marrubial y la Travesía de Villarrubia. Y aunque es cierto que es la tercera vez que presentamos una iniciativa sobre esta cuestión, pues la presentamos
porque la presión de los vecinos, la lógica presión de los vecinos ante el lamentable estado que se encuentran las vías, fundamentalmente la avenida Carlos III, Ronda Marrubial, pero también la avenida del Brillante, la situación de la travesía de Villarrubia, pues ante esa presión vecinal de los vecinos que entienden que es urgente el arreglo de esas vías y bueno, razonamiento que el ayuntamiento, el equipo de gobierno comparte al 100%. El portavoz del gobierno asegura incluso que podrían reclamar estas obras en los tribunales si no llega una solución. La petición la harán de nuevo en el pleno del próximo martes, junto con otra, también dirigida a la Administración andaluza, pidiendo explicaciones sobre cómo está empleando el dinero que obtiene del canon autonómico incluido en las facturas del agua. Bueno, pues de las actuaciones. A nivel de la provincia de Córdoba no se ha cometido prácticamente ninguna y la actuación que estaba prevista para la ciudad de Córdoba, para el término municipal de Córdoba capital, me estoy refiriendo a asegurar y mejorar las condiciones del abastecimiento de agua potable a la barriada de Trasierra, tampoco se ha cometido ni tenemos ninguna noticia de ningún proyecto que se vaya a acometer. La última de las mociones del Partido Popular exigirá explicaciones sobre el retraso del pago del dinero correspondiente a las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo. Aseguran que están pendientes de pago aún las convocatorias de 2011 y 2013. Más cosas en el terreno político. PSOE e Izquierda Unida van de la mano en su lucha contra la reforma de la administración local que entró en vigor el pasado 1 de enero. Ambos están presentando mociones en los ayuntamientos de España para poder presentar a su vez un recurso contra esta reforma en el Tribunal Constitucional. Deben conseguir que estas propuestas se aprueben como mínimo en 1.160 consistorios de todo el país. Izquierda Unida ya lo ha conseguido en 12 de los 13 municipios en los que gobierna en la provincia de Córdoba y también en los otros 29 en los que tiene representación. La moción ha salido adelante incluso en localidades gobernadas por el Partido Popular, es el caso de Priego o Cabra. Que es una reforma que supone la mayor agresión a los ayuntamientos en democracia, que vulnera y lesiona la autonomía local, que está garantizada tanto por la Constitución como por el Estatuto de Autonomía, porque es una reforma que vacía de contenido y de competencia a los ayuntamientos, lo que va a provocar recortes y privatizaciones en los servicios municipales. Según Izquierda Unida, esta reforma tiene además un marcado carácter ideológico y pretende convertir a los ayuntamientos en el chivo expiatorio de la crisis económica. Es una reforma que tiene un objetivo claro, y es que los ayuntamientos dejen de ser lo que han sido y lo que son hasta ahora mismo, unos espacios donde la soberanía ciudadana alcanza la mayor concreción. Y sobre todo es una reforma también que va a hacer más insostenible la vida en las zonas rurales. Los que se oponen a esta polémica medida, que empezó a fraguarse en el verano de 2012, tienen hasta el día 30 de este mes de marzo para poder presentar el recurso de anticonstitucionalidad. El pasado martes, día 4, se cumplieron 150 años del nacimiento de Alejandro Lerroux y en el ayuntamiento han decidido rendirle homenaje. ¿Y por qué?, se preguntarán muchos de ustedes. Pues porque este notable político, que llegó a ser presidente del Gobierno de España, nació en una localidad cordobesa, La Rambla, y vivió varios años en la capital. La semana que viene, dos historiadores ahondarán en la vida y obra de este personaje histórico. La ciudad de Córdoba rendirá homenaje a Alejandro Lerroux, un político de la primera mitad del siglo XX, que fue ministro en varios gabinetes durante la Segunda República y también presidente del Gobierno de España. Lerroux nació en 1864 en el municipio de La Rambla y después vivió unos años en la capital durante su infancia, concretamente en la calle Alfayatas, cerca de la Plaza Abades. Ahora se cumplen 150 años de su nacimiento y dos historiadores, José Calvo Poyato y Enrique Aguilar, van a impartir dos conferencias sobre su vida y obra a modo de recordatorio. A mí me parece un acierto porque, aunque alguien ha dicho que presidente del gobierno puede ser cualquiera, no son tantos los presidentes de gobierno que han sido, y Lerroux ha sido uno de ellos. Y ciertamente es un personaje, después el profesor Aguilar podrá decirlo con muchísimo más detenimiento, que tiene sus luces y sus sombras. Pero bueno, es un cordobés que fue presidente del gobierno y sin el cual no se entenderían algunos de los acontecimientos que se produjeron en la España de su tiempo.
Este político vivió una época agitada de la historia de España, con la caída de Isabel II, la proclamación de la Segunda República, el desastre del 98 o la vuelta de los Borbones. Fue además una persona bastante controvertida. Para que podamos, en fin, a cuento de ese 150 aniversario, pues recordar todas las luces y sombras de un personaje que fue realmente controvertido en el punto de vista de la política, pero que yo creo que merece ser tenido en cuenta, porque en Córdoba, en fin, con ninguna ciudad, pues está dando todos los días presidente del gobierno, ¿no? Y este, pues señor, pues fue presidente del gobierno, como digo, en varias ocasiones. Las entradas para las dos conferencias son gratuitas y ambas tendrán lugar en la Sala Vincorsa a partir de las 8 de la tarde. Calvo Poyato la impartirá el día 12 y Aguilar el 13. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo de la Bonoloto celebrado ayer miércoles 5 de marzo. 4, 15, 17, 28, 29, 39. Número complementario 2, reintegro 7. Y el número premiado en el sorteo de la 11 fue el 14.406, 14406. Y esta es la predicción meteorológica para mañana viernes 7 de marzo en Córdoba y provincia. Habrá cielos despejados o poco nubosos, salvo algún intervalo nuboso en la subbética por la tarde. Las temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso, rondando una máxima de 21 grados y una mínima de 8. Los vientos soplarán del este y sudeste, en general flojos. Juan Echanove, María Galiana o Concha Velasco son tres de los nombres destacados en nuestra agenda cultural estos días. Vean por qué. Teníamos que contarles en el día de hoy en las noticias de PTV. Hemos llegado al final, pero prometemos volver mañana a la misma hora. Disfruten de lo que queda de día. Adiós.